Es domingo 19 de febrero del año 2023. Estamos en el cuarto día del curso de hipnosis introspectiva, último día. Y vamos a hacer una terapia demostrativa. Nombre: Patricia. Ama de casa, le gusta la playa, el bosque. Esposo: Elí. El apellido no lo digo. Mamá: Elisa, fallecida. Papá: Cristóbal, fallecido. Abuela: Ana, fallecida. Abortos: ¿cuántos? Dos. Dos. Falta de amor por mis padres. ¿Y de ellos hacia mí? No, yo voy a leer, ya no necesito explicar. Abusos sexuales a la edad de 5 años. Miedos. Soy gemela. Hermanita falleció. No sabe. Aquí puso falleció. Ah, sí. Ella cree, pero no sabe. Desde niña, parálisis del sueño. A veces, ocasionalmente, casi nunca. Sensación de haber sido abducida. Yo leo, pero tú ahora te paso la baja. Dolores en el hombro derecho, en la espalda baja, en la rodilla izquierda. Sensación de una bola en el estómago. Bueno, ahora sí, cierra los ojos que ya tú sabes qué vamos a hacer. Ya sabes que lo que voy a hacer es un ensayo probatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, cuántico, muy sencillo. Es una práctica de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices, cualquiera. 1. Niña o grande. Triste o miedo. 2. Tres. Si era de día o es de noche. Es de madrugada. Mi padre esto usó de mí. ¿Qué edad tienes ahí, más o menos? 5 años. Entonces no fue de ti que abusó. Aurelio, que sí, que no. Que sí, Aurelio, usted no estaba ahí. Yo no estaba ahí, pero sea aritmética. Y le voy a demostrar que no fue de usted que abusó. ¿Ese cabello largo, canoso que ahora tienes es el de la niña? No. No. Ese esqueleto grandote, talla 49... ¿Es el esqueleto talla 5 de la niña? No. No. ¿Ese forro de piel talla 49 que ahora tienes, es el forrito de piel talla 5 de la niña? No. No. ¿La sangre que ahora corre por tus venas es la sangre que corría por la niña? No. No. ¿Esas muelotas grandotas que ahora tienen esa bocota son los dientecitos de la niña? No. Como te acabas de dar cuenta, no fue de ti que abusó. Es cierto que fue de la niña, pero esa niña no existe. Hace años que la naturaleza la desintegró. No existe. Lo único que existe es un recuerdo bioquímico en tus neuronas. Y si tuvieras un derrame cerebral, todo eso se derrama y se pierde. Porque hasta ahora no han inventado con qué recoger un derrame. Se pierde. Entonces yo pregunto,
¿Para qué guardar algo que ya no existe? Para esperar un derrame que a lo mejor no se va a presentar. ¿Tiras eso a la basura o esperas los 41 años que te faltan? No, de una vez. De una vez tiras a la basura. O sea, no existe. Y además son recuerdos viejos. Si fueran recuerdos nuevos, yo le digo, guárdelos, que a lo mejor el día de mañana lo utiliza. Pero viejos, o sea, ¿para qué? De una niña que ya no existe. Tienes a la basura. Barra bien eso. Y en ese espacio que queda libre, coloque algo bien bonito. Puede ser una playa, el mar, un bosque, algo que te guste. ¿Qué colocaste? La playa. Ah, eso que es una belleza. El mar. Tres letras, M-A-R. Mejor amar que recordar. Entonces coloco un mar bien bonito. Y ahora con ese mar tan bonito, vuelve a ese momento que me estabas platicando. Quiero darme cuenta qué sucede. Mi mamá se levantó temprano y mi padrastro se pasó para mi cama. ¿Y ya? Muy bien. Entonces ahora con ese amor que estás sintiendo, ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal, con alguien o contigo. Con mi mamá. Mi mamá nunca me quiso. Nunca me abrazó. Nunca. Ella se separó de mi papá cuando yo tenía año y medio. Y nunca me dijo que me quería. Y yo le preguntaba y no me contestaba. Quiero hablar con ella. Permítele a tu mamá que se exprese a través de tu mente. Elisa, te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija es fea o es linda? Es linda. Entonces dígaselo. ¿Y es una linda, inteligente o tonta? Muy inteligente. Entonces dígaselo también. ¿Alguna vez abrazaste a tu hija linda, inteligente? No. Entonces, como penitencia, dos abrazos de oso cariñoso, meloso, como penitencia. Y agradezca que no le puse cuatro. Dele dos abrazos fuertes, de oso. Aprovechando este momento, Elisa, ¿qué más le quiere decir a tu hija linda e inteligente? Que la quiero mucho. Te quiero mucho. Que gracias por haber sido tan buena ahí. Porque así yo no la haya querido, o no se lo haya demostrado, ella fue conmigo muy buena. Siempre estuvo pendiente cuando yo me enfermé. No me faltó nada porque ella me cuidó hasta que yo me fui. Bueno, ¿cuántos abrazos ofreces por eso que estás diciendo? Muchos, ojalá tuviera la oportunidad de abrazar. No, entonces dele cinco. Muchos no tenemos tiempo, dele cinco. Bien cariñoso, cinco. Además de muy linda y muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu hija? Es muy noble. Dígaselo también. Es muy buena. A pesar de todo lo difícil que le ha tocado vivir, es muy buena y se ha superado. ¿Te sientes orgullosa de tu hija? Muchísimo, muchísimo. Sí. Bueno, Elisa, me despido porque necesito continuar con tu hija. Que la paz del universo te acompañe siempre. Que brille para ti la luz perpetua.
Ahora, Patricia, ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal. Mi mamá, yo quedé embarazada a los 20 años y cuando ella supo, ella me echó de la casa. Pero... El momento que quiero hablar con tu mamá. Elisa, ¿es cierto que echaste de la casa al que iba o la que iba a ser tu nieta o nieto? Sí. ¿Y por qué lo hiciste si era tu nieto o tu nieta? Porque yo no tenía por qué cargar con eso. ¿Cómo que no, si usted es la abuela? ¿Quién dijo? A mí me han dicho que los abuelos quieren a los nietos más que los hijos. Pero yo no lo quise tampoco a él. ¿A quién te refieres cuando dices él? Al hijo de Patricia. Yo no puedo creer eso. Sí, tampoco. Porque ella tenía que estudiar, ella no tenía por qué hacer eso. Ella tenía que seguir estudiando. Mi abuelo decía, es mejor ser feliz que estudioso, es mejor ser feliz que rico, es mejor ser feliz que político, es mejor ser feliz... Lo más importante es la felicidad. Y en este caso se trataba de la felicidad de tu hija, se trataba de la felicidad de tu nieto. Pero igual no fue feliz. Ella no fue feliz con ese muchacho. Ah, pues que iba a ser feliz si usted no la apoyó. No. ¿No? Entonces, ¿le pide perdón por eso? Usted sabe que obró mal, Elisa. ¿Le pide perdón o le digo al chamuco mexicano que le ponga 2 semanas más de candela ahí en el infierno? Yo le pido perdón. A eso sí es bonito, entonces pídale perdón. Ya. ¿Qué más quieres que tu hija linda e inteligente te perdone hoy? Cuando no estuve presente, cuando no la protegí. ¿Por qué no la protegí? Bueno, ¿qué ofreces hoy como penitencia por eso? Abrazarla y estar con ella. ¿Sí? ¿Cuántos abrazos ofreces? Negociemos. 5. No, dele 10 porque eso merece 10. ¿Le parece bien? Bueno, entonces 10 abrazos bien poderosos. ¿Qué más quieres que tu hija linda, inteligente, te perdone? No más. Bueno, entonces me despido otra vez de ti, Elisa. Ahora, Patricia, ve profunda otro momento en el que te hayas sentido mal. Cuando le corté la vida a mis hijos. Pues vamos a hablar con ellos. Pregúntale al primero si iba a ser niña o niño. Niño. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Miguel. Miguel, ¿perdonaste a tu mamá? Sí. ¿Tu mamá es linda o es fea? Muy linda. Entonces dígaselo. Y dale un abracito y te despides. Sigues tu camino en la luz. Ahora, Patricia, pregúntale al segundo si va a ser niña o niña. Niña. ¿Cómo se hubiera querido llamar? Claudia. Claudia, la misma pregunta que le hice a tu hermanito. ¿Perdonaste a tu mamá? Sí. ¿Si es verdad que tu mamá es muy fea, re fea, re que te fea? No, no. Y yo ya la perdoné hace rato, sino que ella no sabía que yo ya la había perdonado. Ah, bueno. Entonces dale un abracito y te despides. Sigues tu camino. Ya. Ahora, Patricia, coloca mucha luz donde antes estaban tus bebés, que queden más iluminada que un sol. Y ahora, con algo tan bonito, ve profunda otro momento en el que te hayas sentido mal.
siempre que me decían que yo era gemela y no sabían de mi hermanita, me sentía muy sola, a pesar de que tengo otro hermano por parte de mi mamá, pero con él no tengo ninguna comunicación, ni quiero tenerla. Pero con mi hermanita gemela sí quería. Y siempre le decía a Dios y peleaba con Dios porque ella se moría y no estaba conmigo. O cuando yo sufría tanto, también peleaba con Dios porque no me llevó a mí y se quedó ella. No quería vivir, muchas veces no quería vivir. No quería vivir porque me tocó vivir cosas muy fuertes de violencia y de todo, y todo lo he cargado por muchos años. No quería vivir porque si no recibía amor de mis padres, bendigaba amor a todo el mundo. Y era muy difícil cuando me rechazaba. También quiero sacar eso, de que yo no tenga que mendigarle amor a nadie. Porque por esa situación me equivoqué muchas veces. La gente se aprovechaba de eso. Yo solo quería que me amaran. Yo solo quería amor. Pero vamos a ir a tus vidas pasadas, a encontrar alguna en la que tú hubieras tenido mucho amor. ¿Alguna vida en el planeta Tierra o en otro planeta? ¿Hombre, mujer o extraterrestre? Mientras yo cuento de 1 a 5, encuéntrala. 1, 2, de día o de noche. 3, en la Tierra o en otro planeta. 4, encuéntrala. 5. No me llega. Mi abuelo decía: si la montaña no viene a ti, entonces ve tú a la montaña. Si la amistad no viene a ti, entonces ve tú a la amistad. Si el miedo no viene a ti, entonces ve tú al miedo. Anda, ve tú y encuéntrala. Una vida de mucho amor. No, no llega nada. Yo voy a contar de 1 a 5. Y cuando llegue a 5 me dices qué estás imaginando. 1, 2, 3, imagínalo. 4, 5. Me llega como una cabaña. Una cabaña. ¿Es en el bosque? Sí. Una cabaña en el bosque. Pero solo veo eso, no veo nada. Observa si tiene chimenea. Entra a la cabaña a ver si hay alguien ahí. Señora crespita. Hay una señora crespita. ¿Joven o vieja? Más o menos. Y ahí me abraza y me dice que me quiere mucho. La señora me abraza y dice que me quiere mucho.
Allí sientes que eres hombre o mujer. Soy una niña. Soy una niña. Pero solo veo eso, que ella me abraza, me quiere, me acaricia, me protege. Entonces, mientras te acaricia, te abraza y te protege, yo tomo café. Abrázala tú también. ¿Y cómo sientes que te llamas allí? Me llega como Milena. Milena. Milena, ¿qué año es en ese momento? ¿Qué llega a tu mente? No, solo es como la escena únicamente. Muy bien. De que me abraza y que estoy bien protegida y no más. Milena, ¿consideras que es una época vieja o reciente? No, solamente es como la sensación de que alguien me está protegiendo, que me ama y como que eso es lo único importante. Entonces siéntelo. Mientras tú lo sientes y lo disfrutas, yo tomo café. Siente ese amor por todos los poros, que te salga hasta por las orejas. Si alguien te pregunta, Milena, ¿qué es lo que te está saliendo por las orejas? Amor. Que seas la Milena más amada de todas las Milenas. ¿Y físicamente cómo eres, Milena? Bonita, con un vestidito así larguito, bonito, feliz, me gusta donde estoy. Milena, observa si en la cabaña hay algo que nos dé idea de qué época es. ¿Esa señora que te abraza es tu mamá? Pero estamos solas, no veo. ¿El idioma en que tu mamá te habla es el mismo que yo estoy utilizando? Sí. ¿Tiene algún acento? No. Ahora, Milena, observa cómo es la cocina ahí en la cabaña. Normal. ¿Cocinan ustedes con leña? Sí. ¿Se siente algún aroma, algún olor? A la comida normal. Bien. Ahora, Milena, sal de la cabaña y observa cómo es el bosque. Si hace frío, si los árboles son grandes. Son grandes. Árboles grandes. ¿Hace frío? Ni frío ni calor, o sea. ¿Se siente el canto de los pájaros? Sí. Entonces disfruta el canto de los pájaros, disfruta los árboles, disfruta ese amor que ahora sientes que te sale por todos los poros del alma. ¿Tu salud allí es buena? Sí, y soy muy feliz. Me gusta. Ahora, Milena, avanza un poco más en el tiempo. A un momento en el que seas mayor. Quiero darme cuenta si todavía sigues siendo feliz. No me puedo ver mayor. No me veo. Entonces vamos al momento final de esa vida, Milena. Tengo curiosidad por saber cómo terminó. No sé. No. ¿Sigues con tu mamá? Sí, es que quiero estar ahí. Ah, entonces permanezca ahí, yo sigo tomando café. ¿Qué problema es? Disfrútelo. Y aproveche y llene también de amor todos los poros de Patricia. Que sea la Patricia más amorosa de todas las parras. Llena de amor a Patricia por todos los huesos, los tendones, los músculos, las arterias.
Ya. Milena, antes de despedirnos, porque me voy a despedir de ti, porque voy a continuar el proceso, ¿qué le quiere decir a Patricia? Que ella no tiene que esperar amor de nadie, que ella vino a esta tierra a generarlo. Entonces, que ella no tiene que esperar nada de nadie. Ella lo genera para la gente que también necesita amor. Entonces, grábale eso en la mente y en el corazón. Modifícale en las neuronas lo que haya que cambiar. Para que a partir de hoy ella se sienta antorcha de amor. Y una antorcha produce y da luz. En ningún momento la antorcha está pidiendo luz. Entonces dile a Patricia que ella es antorcha. Sí, ella lo es. Ella lo sabe. Ella lo sabe. Sí, lo sabía, pero como que no era consciente de eso. No, vuelva a la consciente, dígaselo. Sí. Patricia a veces, raras veces, ocasionalmente, tenía parálisis del sueño. ¿Qué le estaba ocasionando eso? Lo que pasa es que Patricia era muy hiperactiva cuando era niña y la mamá casi no la podía controlar. Además era muy contestona y la mamá le pegaba todos los días. Y no solamente era eso, sino que le decía al diablo que la controlara. Siempre le decía, se la va a llevar Satanás y no me hace caso. Y ella creció con muchos miedos a Satanás. Yo me encargo de eso. Patricia, ya tú sabes que Satanás, el diablo, Lucifer, el chamuco no existe. Es un mito, es un imaginario para controlar a las niñas hiperactivas, a las niñas inteligentes. Entonces, ¿perdonas a tu mamá por eso? Sí. Entonces, perdónala por ignorante. Sí, ya. Entonces, retira la parálisis del sueño, ya no la necesitas. Ya. Milena, Patricia también tenía a veces la sensación de haber sido llevada a una nave, abducida. ¿Eso realmente sucedió o es algo que Patricia imaginó? Ella siempre tuvo esos problemas de sueño, de parálisis, le daba mucho miedo dormirse. Porque pensaba que el diablo se la iba a llevar. Y creció con eso y para ella la marcó en el año 2017, el 19 de mayo. Ella tuvo una parálisis y fue muy real, fue distinta a las otras. Porque sintió como que la sacaran del cuerpo, casi literal, como si tocara las estrellas. Y cuando volvió, el cuerpo del esposo era una luz. Todo el cuerpo estaba iluminado, pero no era el esposo, era la mamá. Y le decía que tranquila, que todo iba a estar bien. Y en esa iluminación que se veía en la habitación, había un señor sentado. Un señor como con rasgos indígenas, ancestrales, y le dijo que ella iba a ser una maestra. En esa época Patricia era de iglesias cristianas, y ella le preguntó que si iba a ser maestra de Dios, y él le contestó que ojalá no. Y entonces se escuchó una voz que no, Patricia no entendió, y le preguntó al señor ancestral. Y él le dijo que ahora tocaba partir el animal. Y es una cosa que ya le ha marcado mucho, porque no sabe qué significa eso.
Ah, pues facilísimo. Facilísimo. Vamos a preguntárselo a la abuela Ana. Doña Ana, la saludo. Y aprovecho este momento para hacer la pregunta que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Hermosa. Dígaselo. Pues necesitamos algo para su nieta hermosa. Una explicación. Ella quiere que usted le ayude a interpretar ese sueño o esa historia o lo que haya sido, doña Ana. ¿Se le explica? Sí. Patricia es un ser muy especial. Lo que pasa es que no la supimos entender en la familia. De hecho, a veces decíamos que estaba loca, porque salía con unas cosas que nosotros no podíamos entender. Y ella se tiene que preparar para ayudar a otras personas, para poder ayudar. Tiene que sanar y ayudar a otras personas. Abuela, ¿cómo así que tiene que sanar? La que la tiene que sanar usted, que es la abuela. Ella lleva sus genes por todo ese cuerpo lindo. Entonces, doña Ana, manos a la acción. ¿Le sana a su nieta linda lo que haya que sanarle? Sí. Entonces, abuela, proceda. Mientras yo tomo café. Su nieta linda tenía unos dolorcitos en el hombro, en la espalda baja, en la rodilla. ¿Qué estaba somatizando? Emociones. Entonces le retiramos esas emociones para que ella deje de somatizar. Sí. Listo, fuera con eso. Out. Entonces, doña Ana, aplíquele el bálsamo mágico sanador a su nieta linda. Por las rodillas, por la espalda baja, por la espalda alta, por los hombros. Que su nieta linda quede más embalsamada que nieta de faraón egipcio. Sí. ¿Listo? Sí, ya. Su nieta linda tenía algunos miedos, poquitos, pero tenía. ¿Qué estaba causando eso? Pues como a la mamá siempre le decía que se la llevaba el diablo, ella siempre pensaba que era verdad. Exacto, pensaba que era verdad. Sí. Doña Ana, se trata de su hija Elisa y se trata de su nieta. Entonces convenza a su nieta de que perdone a Elisa. Sí. Y aprovechemos que está perdonando a Elisa para recordar una composición musical que Beethoven compuso para Elisa, para papá, que en realidad no es para papá sino para mamá, para mamá, para mamá, y que la perdone. Sí. Listo. Su nieta linda tenía una sensación en el estómago. ¿Usted sabe qué sensación? ¿Qué estaba causando eso? Cosas que ella no quería hacer y por miedo a perder a la persona o a las personas alrededor, las hacía. Era como una mezcla entre rabia, impotencia, no poder gestionar, no poder hacer ella sus cosas. De alguna manera que otro le diga qué tiene que hacer, así ella no las quisiera hacer. Bien, afortunadamente eso está dentro de los 49 años que hoy terminaron, porque ya terminaron. Y hoy empiezan los últimos 41, los más felices. La nueva Patricia Parra. Y me acuerdo de la mata de parra, porque mi abuelo tenía en el jardín una mata de parra. Y mi abuelo me decía, venga que vamos a podar la parra.
y le arrancaba todas las hojas. Y yo decía, abuelo, usted va a matar la planta. Le arrancó todas las hojas a la parra. Y decía, no, nieto. Porque él me decía, nieto querido, así la podamos. De vez en cuando a las parras hay que arrancarle todas las hojas viejas, todas las hojas del pasado, para que nazcan nuevas hojas y frutos nuevos. Las uvas. Las uvas. Pues tú eres esa parra que hoy deja atrás todas las hojas viejas, porque hoy te renuevas, hoy renaces. A Jesús le hicieron esa misma pregunta y él respondió, Patricia, en verdad hoy mismo os digo, tú también renacerás de nuevo. Sí, lo sé. ¿Tú eres lista para renacer de nuevo? Sí. Bueno, abuela, se encarga usted de despertar bien feliz, bien contenta, llena de happiness por todo el body, a su nieta linda, ¿sí o yes? Sí. Bueno, abuelita, entonces proceda a despertarla. Hacemos la pregunta que le hacemos a todas las hojas de parra. Sí. A todas las matas de parra. Les hago siempre la misma pregunta. ¿Permites compartir la experiencia con otras felices como tú? Sí. ¿Usted también permite? Sí, yo también dije que sí. ¿Quién más permite? Listo, ya. Suban la mano. Entonces, ya. Llegó el momento de que hagan sus terapias.